Aquí estamos, una semana más con todos ustedes en este Tiempo de Deporte en Mogán Radio Televisión, que abrimos como cada semana, ya metidos de lleno en este mes de junio, con muchas fiestas, pero todavía nos queda tiempo para hablar de deporte y de eventos que algunos de nuestros deportistas van a afrontar durante, bueno, en breve espacio de tiempo, y de los cuales vamos a hablar aquí en el día de hoy. Uno de los deportes que en los últimos tiempos nos da muchas alegrías desde hace ya algunos años es el triatlón. Si hace algunas semanas, ya algún mes, hablábamos del triatlón, pero del Ironman, sobre todo de Lanzarote, pues tenemos que hablar en el día de hoy, saludando aquí en nuestro espacio de deporte, a Willy García, triatleta de nuestro municipio y que en breve, bueno, esta misma semana, afrontará el Campeonato de Europa de la especialidad de sprint. Así que para hablar de este Campeonato de Europa, pero también de todo el trabajo que viene desarrollando en este invierno, que no sé si se le ha hecho largo o no, pues hablamos con él. Lo tenemos aquí en otros estudios. Saludamos. Willy García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, decía yo que no sé si se te ha hecho largo o no el invierno, porque en las piernas, en las manos y en todos los músculos habidos y por haber hay mucho trabajo, Willy, durante todos estos meses, ¿no? Pues sí, bueno, no se ha hecho largo porque me divierto, ¿no? Y nos los pasamos bien y además he tenido la suerte de que hemos cogido un buen grupito. Un día salgo con alguien en bici, otro día salgo con gente a nadar y al final, cuando uno hace lo que le gusta, yo creo que se lleva bien, ¿no? Todo ese trabajo, Willy, del invierno, para sobre todo centrarlo ahora en verano. Ahora hablaremos ya de algunas carreras que has hecho estas últimas semanas, sobre todo de preparación de lo que luego hablaremos, ese Campeonato de Europa, al cual te ganabas esa plaza por haber quedado campeón de España el pasado año. Pero toda la preparación, ¿desde cuándo se ha comenzado a preparar? Pues ahora, lo importante, sobre todo el Campeonato de Europa que vas a afrontar esta misma semana. Pues bueno, nosotros hemos hecho una base, sobre todo empezamos a final de año, desde el mes de diciembre, pero es cierto que hemos tenido que ir jugando un poco pues con el horario del trabajo, ¿no? A yo trabajar, pues entonces no tengo la suerte de tener todo el tiempo libre, y cuando podía sacar una sesión la sacaba, y cuando no, pues no se podía, ¿no? Pero desde el mes de enero o febrero ya se empezaron a tomar las cosas bastante serias, hasta ahora mismo, ¿no? Que hemos llegado a un punto que yo creo que a nivel físico estamos súper bien, y a nivel mental, pues con muchas ganas ya de afrontar la carrera el sábado, ¿no? ¿Mejor que el año pasado? ¿Cómo llega? Claro, entre más trabajo, seguramente cambiando algunas cositas y demás, pues tiene que ser mejor, ¿no? El estado, ¿cómo te ves? Claro, y sobre todo mejor, porque esto es un deporte que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Hay que ir poco a poco, y sobre todo si confías en lo que estás haciendo y vas con ilusión, cada día vas a mejorar. Este deporte, día tras día, vas a seguir mejorando mientras tú tengas ilusión. Y entonces, lo mejor de todo es que yo he trabajado con muchas ganas, que hemos mejorado muchas cosas, y sobre todo, en fundamental, que en estas distancias cortas es el agua, ¿no? Yo cuando empecé a nadar, cuando llegué aquí, hacía 25 metros, que ya lo hemos hablado, y me ahogaba, ¿no? Y la verdad que ahora no nado como el mejor nadador del mundo, pero me puedo defender, y eso es lo más importante. Poco a poco, ¿no? Como he comentado también con el amigo Valentín, pues eso mismo nos ha comentado también contigo el año pasado, ¿no? Que quizás el aspecto del agua es lo más complicado de mejorar. Mejorar algo ahí cuesta Dios y ayuda, ¿no? Sí, cuesta sobre todo porque no tienes una base de técnica que es fundamental, ¿no? La base de... Igual que la base de que sí, cuando eres pequeñito haces la tracción en el agua, vas haciendo rólido, haces una tracción, pues nosotros no lo hacemos. Nosotros nos tirábamos en el muelle, a la playa, llevábamos tres cabezas y nos salíamos fuera, ¿no? Pues todo eso hay que mentalizarlo, y más en una piscina de 25, que te pones a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ves el reloj y ya llevas una hora y media. Pero yo creo que si haces las cosas con ilusión, al final todo sale, ¿no? Y yo me he puesto el reto de mejorar cada día, de tener ilusión, de ir a nadar y decir, oye, que me apetece tirarme al agua y mejorar, y gracias sobre todo a mi entrenador y a la gente de la piscina, al principio con Fran Camejo y todo el mundo, ¿no? Al final uno hace las cosas porque lo hace. Estaré mejorando, no sé si uno, como dices, con entrenadores, gente especializada, Willy, un poco cogiendo de aquí y de allá para ir mejorando, ¿no? El aspecto en el agua, de
¿Quién te ha ayudado? Me comentaba, bueno, al principio, como dice, la gente de la piscina, pero también tratando de basarte seguramente en gente que tenga más, un poquito más de experiencia, ¿no? Claro, y sobre todo se mejoraría mucho más teniendo un entrenador a pie de piscina, porque aunque creas que no, trabajamos solo y mucha técnica, pero teniendo un entrenador que esté a pie de piscina, que te marque tiempos, que te corrija, que te exija, que cuando estés abajo te dé un capote y te diga, venga, venga, dale, dale, dale. Eso sí se echa de menos. Es la única manera de mejorar, pero bueno, Claro. nosotros no somos profesionales, somos Eso te iba a amateurs, decir. hacemos esto por un hobby. Y al final hay que mentalizarte de que esto se hace por disfrutar y por hacerlo bien. Y cada día uno es más competitivo, pero no hay que llevarlo al más allá, ¿no? Sí, hombre, está claro, como dices, aquellos que seguramente son profesionales tendrán, incluso se grabarán, se mirarán, qué puede mejorar, porque como dices, cualquier aspecto puede marcar, aunque también es cierto que cuando se meten tantos en el agua, aunque en esta clase que tú te dedicas hay mucho, hay menos. Pero claro, cuando se echan tantos en el agua a la misma vez, a ver quién se salva ahí saliendo y quién tiene mejores sensaciones, porque al final tiene que ver seguramente con las sensaciones que tengas, ¿no? En esas distancias tan cortas, tanto en 750 y 1500, no hay que nadar, hay que volar. Y hay muchos nadadores y hay gente que nada muy bien. Y cuando te tiras al agua, sobre todo los primeros 300 metros, ahí, mariquita, el último. Ahí hay que dar y remar hasta que te asfixies para coger posición y después ya aguantar lo que sea. Pero como te lleves entre palos, esto, lo otro, al final, pues terminas agobiado del agua, eso es verdad. Hombre, son, como dices, son distancias más cortas y está claro que cualquier tiempo que se pierda, luego es difícil recuperar. Aunque Willy, hablando luego de la bicicleta y de la carrera, que yo creo que son finalmente los que marcan la posición en una clasificación, ¿no? Aunque sí es cierto que puedes perder segundos, incluso minutos, dependiendo de los rivales que se tengan, luego la bicicleta y la carrera ahí es ya lo que marca quién está arriba y quién está abajo, ¿no? Sí, a nivel profesional y a nivel ya élite hay que ser bueno en las tres cosas. Si no eres bueno en las tres cosas, no vas a poder luchar por nada. Porque en un triatlón no solo es el nadar, es la bicicleta y el correr. En un triatlón hay una transición que tienes que salir del agua y tienes que ponerte el casco y tienes que ponerte el dorsal y tienes que salir. Y como pierdas 4 segundos y pierdas el grupo, tienes carrera perdida. A no ser que tengas la suerte de que tengas un tío que sale más atrás que tú del agua y sea muy fuerte en bici que te enganche. Pero si no te engancha, se acabó la carrera, porque después cuando te vas a correr, todos corren igual de rápido y de fuerte. Por eso en un triatlón es 1 hora y media, 1 hora 50, muy concentrado. Yo esta semana corrí en Madrid, las semanas pasadas, y perdí la carrera yo solo por falta de concentración. Y esos de pequeños detalles son los que al final pierdes la carrera. Antes de centrarnos en esa carrera, luego, el tema de la bici, el tema de correr, que es quizás la parte mejor que se te da, Willy, en este proceso ha habido algunos cambios, no sé si de material, en el caso de la bicicleta, ¿has hecho algunos cambios de cara a esta No, temporada o sigues con lo mismo? sigo con lo mismo, sigo entrenando con la bicicleta, con los vatios, que es una manera de mejorar, una manera de que cada día no salgas solo a rodar y decir voy a 30 por hora o 25, sino hay que hacer unos test de 20 minutos exigiendo al umbral máximo y después, según el tiempo que haga, los vatios que muevas, se saca pues unas tablas que te dice tienes que rodar 1 hora a R1 y R2, que a lo mejor son 150, 200 vatios. Eso sí, es verdad que este año nos hemos mentalizado en que tenemos que trabajar y es lo que nos ha hecho también que nos dé un puntito más de calidad, porque es que la bici va muy, muy, muy fuerte. La bici antes era una mera transición para bajarse a correr, pero ahora hay Hay que que pegar remar. pedales, si no, no haces nada. En la carrera, algunos cambios, Willy, o más que nada No. acumular y. Acumular, mejor, intentar mejorar, intentar bajar peso, buscar siempre Está flaco, maneras. ¿no? Buscar manera. He visto por ahí algunas fotos que algunos dicen que si no comen, si no tratan de comer aquí en Canarias. Sí, como la verdad. Y lo que pasa que sí es cierto que estamos llevando una dieta un poquito mejor. Y al final uno, pues, el cuerpo de tanto exigirle, pues adelgaza. Pero bueno, ya cuando se acabe un poco el tema un poco más serio, ya cogeremos algún La kilito de más. alimentación, Willy, en este aspecto, como seguimos hablando, triatlón, pero distancias más cortas, ¿cómo se lleva esto de la alimentación? Me imagino que muy cuidado, como hablamos siempre, lo que se come, lo que se bebe, todo Yo la bien. verdad es que en ese sentido soy un poco más light.
Yo si estoy en casa y tengo un trozo de chocolate, me lo voy a comer. Eso lo tengo más claro que el agua. Yo no voy a dejar de comer, ni voy a dejar un plato que me haga mi madre o mi abuelo de lentejas por decir, oye, que no me toca lentejas. Si hay lentejas y no hay otra cosa, como lentejas. Pero es cierto que pues vas jugando un poco más con las verduras, un poco más con pescado, proteína, carne. Y el día que se va acercando a la competición, 4 días antes, 5, empiezas a meter un poco de hidratos de carbono, pasta, arroces. En ese sentido ya es casi siempre todo lo mismo. Después hay gente que le sienta bien una cosa y gente que le sienta bien otra. Claro. Pero al final, al cabo, hay que jugar, comer de todo, comer. Sí, sobre todo de cara a la competición, eso que pasa mucho, quizás también a nivel de gente que hace deporte simplemente por hobby. Hay veces que te comes una comida y parece que te comiste, no sé, más de lo que de lo que uno pensó que se había comido, y luego resulta que otras comidas. Esto también afecta a Willy, digo, a la hora de entrenar y a la hora también de competir. Luego, lo que uno coma te sienta mejor para. Hablo sobre todo de la competición y demás, ¿no? Pero sí afecta, sobre todo porque si vas a innovar, a lo mejor tú nunca antes de una carrera te has comido un plato de lentejas y vas a correr, te comes las lentejas y vas a correr al día siguiente y te puedes haber sentado mal las lentejas, no sobre todo que te hayan sentado mal, sino que el cuerpo ya va funcionando de otra manera. El cuerpo está más nervioso, la mente le está dando vuelta, cómo me va a salir, cómo no me va a salir, pensando en rivales. Y el organismo pues ya va más acelerado y a lo mejor esas lentejas puede ser que te sientan mal y cuando estés corriendo te entre flato o cosas así, ¿no? Entonces es verdad que siempre hay que intentar llevar una comida y manejar La la misma rutina, ¿no? alimentación para cuando llegue el día de la carrera y oye, esto no me ha pasado durante los entrenos y durante los entrenos pruebas unas cosas para que vayan bien. Eso sí es fundamental. Oye, el entrenador sigue siendo el mismo, ¿no? De cara a la preparación, otra vez te sigues asesorando con el mismo entrenador que este mismo año estuvo por aquí, creo que a principio de año, Willy. Sí, estuvo por aquí en el mes de enero y es verdad que para mí ya no es mi entrenador, ¿no? Para mí es mi amigo, es un colega, ¿no? Un hermano mayor, porque nosotros hablamos, debatimos, cuando él puede viene, cuando yo puedo hoy. Su familia para mí es como una familia, su madre, y la verdad es que cuando voy para allí me tienen como si fuera en casa, ¿no? Y es verdad que voy a seguir con él y muchas cosas tienen que cambiar de decir que nos cojamos un arrebato los dos y nos enfadamos como pareja, pero si no yo creo que va a ser mi entrenador toda mi vida hasta que yo siga en esto. La verdad es que estoy muy contento. Contento entonces con la preparación, cómo lo llevan y bueno, poniéndose de acuerdo que al final, pues como decías, es más bien pues el consenso al que lleguen tú por un lado, que eres el deportista y él como entrenador, ¿no? Sí, la verdad es que yo también en ese sentido soy un poco más light. A mí lo que me gusta es entrenar. A mí no me gusta ni llevar los entrenos que hice hoy, lo apunto, hoy hice esto, este kilómetro. No, no, no. Yo termino el entreno y me voy para mi casa y yo no, no, es verdad que no me gusta. En este mundo del triatlón hay gente que le gusta llevarlo todo más controlado, se guarda los entrenos de un año al otro para saber cómo está un año y un año al otro. No. Yo me manda a él el entreno, yo confío en su entreno y ya yo a entrenar y ya está. Intentar cubrirlo, ¿no? Porque como dices, trabajas, no eres profesional y hay días que a lo mejor lo podrás hacer como te manda y otro día como puedas, ¿no? Tratando un poco ahí de coordinar la parte de hobby, que es esto de momento, con la parte de trabajo. Willy, a veces es complicado coordinarlo. Es complicado porque al final, aunque tú creas inconscientemente, te metes tanto que te terminas estresando. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sabes que no has hecho el entreno y si hostia que no he hecho el entreno, me digo, uff, que no he hecho el entreno y se agobia. Pero a veces, pero porque somos así. Igual que cuando uno sabe que está lesionado y que está lesionado y quiere saltar al campo sabiendo que está lesionado, pero ¿para qué vamos a saltar al campo si estamos lesionados? Pues esto es igual. Llega un momento que tienes que pensar que ¿para qué vas a ir a entrenar cuando llevas 14 horas trabajando, si lo que vas a hacer es que el cuerpo se canse más? Es pensar, irte a dormir y al día siguiente se levanta y ya está. Que es verdad que los profesionales entrenan 3 y 4 veces al día. Pero yo no me quejo. Yo prefiero seguir estando así, teniendo mi trabajo Claro. y que es lo que me da de comer y que siga así. Hablemos de la competición, Willy, y de lo que hace bien poquito de lo que has llegado, que llegabas de Península hace bien poquito, por un lado Copa del Rey por equipo, con tu equipo, el Tri Talavera, y por otro también disputaba, sobre todo buena piedra de toque de cara al oeste el próximo sábado en Turquía. Estabas en Madrid también en una prueba individual. ¿Cómo fueron esas dos pruebas? Por equipo decimotercero y en esa carrera quinto clasificado en ese trialón en Madrid, Willy. Pues sí, la carrera por equipo fue en Águilas, en Murcia, y la verdad es que son una de las pruebas más bonitas que existen para mí.
Yo dejaría de correr millones de carreras por correr la Copa del Rey, ¿no? Porque es una carrera que todo el equipo tiene que salir en bloque, puede llevar seis participantes y cuentan cuatro a la entrada de meta, ¿sabes? Que se pueden descolgar dos. Y lo bonito de ahí, que unos tiran en el agua, cuando los otros salen en el agua van a la bicicleta, el que está mal tienes que empujarlo, tienes que animarlo, y después cuando te vas a correr lleva a todo el mundo asfixiado y ahí empujando el equipo, ¿no? La verdad que es una prueba súper preciosa. Y es cierto que este año estuvimos luchando ahí, un fallo nos sacó del top 10, un compañero en una rotonda entró acoplado y no pudo girar y entonces tuvimos ya que esperar por él, se nos fueron ahí unos 30-35 segundos y fue lo que nos hizo salir del séptimo, octavo puesto, ¿no? Hicimos un buen parcial a pie, pero los pequeños detalles, los que te decías, al final los otros van por detrás con el diente, con los dientes, con el cuchillo entre los dientes y nos pasó factura. Pero bueno, nos los pasamos bien, nos divertimos y sobre todo haces buenas amistades, buenos amigos, ¿no? Fue la Copa del Rey absoluto, ¿no? En Absoluto. triatlón también hay equipos primera, segunda, ¿cómo Sí, es? ahí en el triatlón hay categorías, está primera, segunda y tal, pero en la Copa del Rey el equipo puede presentar equipo A y equipo B, pero la general compiten todos a la vez, ¿no? El Titalavera está en segunda, no está en primera, un ejemplo, y nosotros luchamos contra Gómez Noya y contra el Fluvial, el Diablillo, que son los mejores equipos que hay en España, y quedamos los décimos, ¿sabes? Décimo tercero. Décimo Se tercero. luchan todos ahí, ahí. Van con todos. Estaban los mejores 100 entonces, equipos, ¿no? ahí están todos los equipos de España, los mejores, ahí sí que estaban los ¿Y estuvo mejores. esta gente que me cuenta los mejores tiraletas que Sí, tenemos ahora mismo? todos, estuvieron todos los mejores, menos Mario Mola y alguno que otro, porque están en América entrenando, pero sí estuvo Gómez Noya, estaba Fernando Larsa por ahí que no corrió, estaba Gomar, estaba Ricardo, ¿sabes? Estaban los mejores españoles. O sea que como dices, claro, hombre, no tiene nada que ver, la lucha por equipo siempre es mucho, mucho mejor, seguramente el ambiente, el lugar, en fin, que como dices, es especial, ¿no? No tiene nada que ver cuando está uno solo, uno contra el mundo, sino cuando estás con los compañeros y ahí tienen que remar todos, Hay ¿no? que remar, después a lo mejor hay uno que va bien en bici y tira más, el otro va intentando ahorrar para después cuando corra empujar. La verdad es que son pruebas preciosas. Y solamente se hace una, ¿no? Durante el año, ¿no? Una durante el año, sí. Luego estuviste en Madrid preparando ya a nivel individual. Ahora hablaremos de este Campeonato de Europa al que vas a asistir esta misma semana, en Turquía nada menos. Quinto clasificado, te leía por ahí en redes sociales que, bueno, problemilla ahí a punto de caerte. Al final no te caíste afortunadamente y que te hizo pues no luchar ahí con los de cabeza, que de todas formas llegar quinto pues está bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que hay que reconocer que Madrid, la Casa de Campo, es un circuito bastante, bastante intenso, bastante duro, un circuito que me encanta a mí. Y la verdad es que la carrera la perdí yo desde el primer momento, ¿no? Es cierto que voy en el salgo, nos tiramos en el agua y una vez que me tiro en el agua, claro, es que antes yo tenía un nivel en el agua que siempre iba con el gancho. Y siempre iba asfixiado, salía en el segundo grupo. Y este año, pues, hemos dado un saltito más de calidad. Y iba en el grupo de cabeza, el final de la cola. Y iba ahí en el grupo de cabeza y iba muy relajado. La verdad es que perdí tensión y ya iba pensando en la bicicleta. Y cuando voy a buscar la bicicleta, porque la casa de campo es una transición de unos 400, 500 metros, me meto en mi pasillo, pero al no estar concentrado exigentemente al 100%, no encuentro la bici. Claro, hay 200, 300 bicicletas, pues no encuentro la bici, entonces el grupo de cabeza se me va. Y al kilómetro y medio me llevaban 1,40. Por eso te decía que es fundamental la transición, que una transición tiene que ser 10 segundos, coger bici, arrancar y ya está. Pues esa fue la primera mal cosa que hice, la primera que ya empiezo a perder la carrera. Pero bueno, tuve la suerte de que llegaba bien de forma y más otro chico que vino detrás, que le había metido 3 minutos en el agua, muy fuerte en bici, empezamos a tirar y enganchamos al grupo de cabeza. Y una vez que engancho el grupo de cabeza, en el mundo del ciclismo y en el mundo a los novatos se llaman globero. Y yo de globero, una vez que coja el grupo de cabeza, digo, se acabó la carrera. Me relajo un poco, iba a comer un poquito, pues fue la perdición. Me fui al final del grupo y en el final del grupo cuando pasaron, había que bajar una bajada y tirar hacia la izquierda. Es un sitio muy malo porque está abierto al tráfico, que las bicicletas solo entran una a una.
pues tuvieron que pasar muy rápido, iba una doblada, una chica, que la chica se cayó. Entonces, cuando yo iba al final del grupo, si vas adelante no pasa nada, cuando voy al final del grupo no puedo hacer nada. O pasar por encima de ella por la bici y matarme porque vamos encalados, vamos pegados, o hacer lo que hice, pegar un frenazo, reventar allí, quitar las calas y que la bici se fuera, y gracias a Dios que había coche y me estampé con los coches. Entonces ya ahí se fue el grupo, ahí ya se me fue el grupo, se fue un grupo, se había juntado grupo 1, grupo 2, e incluso algunos que venían un poco detrás, y al final se fueron 25 tíos ahí, imagínate, última vuelta, a tope, yo solo. Y digo, ¿yo qué hago ahora? Si realmente pensé, digo, ¿qué hago ahora? Si no lo voy a coger. Pensé en dejarla y encima pinché. Pero hacer tubular, el tubular no vacía, el frenazo Claro. tan fuerte va vaciando poco a poco, pero después a las 2 horas ves que estás pinchado. Pues nada, tiré de rabia y me subí a la bici, seguí y me bajé con 2 minutos y 2 minutos y algo perdidos en la transición. Y nada, Ya. me bajé a correr y hice lo que pude. Empecé a correr, a correr, a correr. No fue mi mejor carrera a pie tampoco, porque venía de hacer fuerza en la bici, venía de estar cogiendo nervios ahí que me Sí. cagaban todo, y al final pues entré quinto, ¿no? Que está bastante bien, pero hay que ser crítico y mejorar, que en una transición, en otra prueba no se puede hacer. Pero también, ¿conocías el circuito, Willy, antes Sí, de la prueba? Sí, estuve lo conocías, o sea. entrenando, sí, O sea, entrené. conocías ese sitio donde me cuentas Claro, que lo que claro. pasa, claro, pero yo lo típico, vas sin aire, enganchas, te relajas un segundo, que no te puedes relajar ni un segundo, y pierdes el grupo. Si se cae uno medio de 10, pues me cae igual yo, si tal, por eso siempre hay que estar metido en la pomada, a lo que salga, a lo que Sí. salga. Por eso te digo que en este deporte se Todo aprende cuenta, todo y cuenta. se aprende todos los días. Sí, porque lo de la transición que has contado ya en varias ocasiones durante la entrevista. Esto, digamos, como es el Fórmula 1 cuando entran voces. Hay que entrar y salir rápidamente, que a veces uno no lo ve y dice, hombre, ¿cómo te da tiempo a, por ejemplo, la transición, quizás la más complicada que sea la de la natación a la bicicleta, ¿no? Ponerte los zapatos de la. Que en muchas ocasiones los tiene No, ya la bicicleta, los tenemos tienen ya enganchados. Hay que enganchados. coger la bici, ponerte casco, nivel élite y eso, a lo mejor no tienes el dorsal, pero en grupo sí, te pones el dorsal Y y a arrancas salir. a correr con la bici. Por eso digo que en este deporte se aprende todos los días y cada vez que tienes una competición hay cosas que aprender. ¿Cómo estuvo organizada esta carrera en Madrid? ¿Organizada por la Federación, Willy? O... Sí, la organizan, hay un grupo que hay ahí, la FETRI, que es la Federación Española, más World Master no sé Sí. qué. Y la verdad es que está bien. El único pero que hay mucha gente y dejan por participar que participen todos. Me parece bien que participen todos, pero llega un momento que hay muchos doblados, que tienes que ir pasando, gritando, y Se hace complicado. realmente es un peligro, un peligro. Pero bueno, como no, Sí, son pruebas quizás más bien que yo se quiero, abren a todos, ¿no? Y claro, que... y entonces lo bonito es eso, que se participe, ¿no? Que participen todos. Que es verdad que los que van en cabeza a lo mejor siempre protestan, pero el que está detrás también entrena y disfruta a su manera, ¿sabes? Aprovechaste la Copa del Rey y esta carrera para encadenar. ¿Cuánto estuviste? Un par de semanas ahí en Península, Sí, ¿no? estuve 9 días, casi estuve 10 días, ya no me acordaba lo que era eso, 10 días de aquí, yo decía, ya, ¿esto qué es? Estuve 10 días, Si sí. te echabas de menos el trabajo, bueno, te dio tiempo a que más bien te centraste, ya que podías, tomaste esos días para pensar, pues esos 9 días en el deporte, ¿no? Y estar centrado, que me imagino que te habrá ayudado, sobre todo para la preparación, Willy, de lo de esta semana, el sábado, en Turquía. Ahí vas a estar en el Campeonato de Europa, te lo ganabas después de que el año pasado, en aquellos días tan complicados, pues incluso pues te proclamas campeón de España en tu grupo de edad, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un campeonato de Europa de grupo de edad, que no es profesional ni es élite, sino que van cada uno a su grupo de edad, pero tiene su aliciente, ¿no? Para mí es una motivación, a Pero es la mí. primera vez que vas a salir fuera de España para competir. Sí, es la primera vez que voy a salir y la primera vez que los que van allí son gente de verdad, ¿no? Gente que han quedado campeones de Europa, campeones de España, campeones de Europa. Que van los mejores ingleses, los mejores alemanes, los mejores rusos, todo, todo. La verdad es que va a estar bastante, bastante interesante, ¿no? Pues sí, va a estar bastante interesante. Ahora hablaremos un poco de la prueba y de las distancias. Pero ¿cómo es la preparación? ¿Queda poco? ¿Cómo son estos días hasta que el miércoles es justamente cuando ya te marchas a Madrid primero para luego ya con la federación irte hasta Turquía? ¿Cómo son estos días de preparación? ¿Descansando?
Estos días, pues ha sido sobre todo el viernes, sábado y domingo, sí ha sido un poco de carga, bastante carga para asimilar ya el cuerpo que se ponga a tono. Y ahora el lunes, hoy ha sido un poquito menos y ya el martes se va bajando un poco el nivel, pero sobre todo porque hay un viaje que es súper largo, ¿no? Vamos a estar casi un día viajando y ese día no voy a poder entrenar, entonces hay que meterle un poquito de caña el miércoles para el viernes el cuerpo no esté tan tocado, ¿no? Luego que llegas ahí el jueves toma de Llego. contacto, me imagino, jueves y viernes, pero tampoco te da tiempo a entrenar, sino más bien a ver cuál es el circuito y demás, me imagino, ¿no? Sí, no, ahí se llega, llegaremos el miércoles casi jueves por la mañana, nos acostaremos a dormir, supongo. Cuando te levantes ya iremos un poquito a nadar por ahí donde esté el circuito, un poquito de bicicleta y empezando ya el gusanillo a dar vueltas en la barriga y a verlo todo un poquito, ¿no? ¿Sabes algo del lugar donde va a competir? ¿Cuál es el circuito? Un poco se sabe Sí, ya yo lo tengo ya todo en la estudiado. cabeza, ¿no? Sí, ya lo tengo todo estudiado. Eso lo ponen bastante tiempo antes en internet y es un circuito donde es todo totalmente llano. Un agua de 750 metros que es una vuelta, es un cuadrado, se sale recto, se coge hacia la izquierda, siempre boya, después vuelves a cogerte a la izquierda y sales al mar. Y una bicicleta. Creo que va a ser súper rápida volar, no hay ni una cuesta, va a ser meter el piñón grande, piñonera pequeña y plato grande y a jalar lo que se pueda. Va a ser una carrera Muy rápido, muy de rápida, sprint. va a ser una carrera muy Que rápida. lo que tú me comentabas, es que se va a quitar lo de la clase olímpica y se va a quedar en sprint, ¿no? Ese es el Sí, pensamiento que se tiene. el pensamiento es que las próximas Olimpiadas pues sean sprint. Es cierto que el sprint es una prueba que para el espectador. Sobre todo es más bonita, más da más gusto ver, porque son 50 minutos, los buenos 40 y pico minutos y 50 y tantos minutos, entonces no hay que estar ahí 1 hora y media, 1 hora 45 a que hagan 40 kilómetros de bici. Entonces esa es la idea, de que en Brasil las Olimpiadas sean sprint. Si estamos hablando de 750, 20 kilómetros, 750 natación, 20 kilómetros bicicleta para terminar con una carrera de 5 a pie. Estamos hablando de que la clase olímpica es el doble de estas distancias, El ¿no? En las doble, tres. las dobles. Se hace 1500 de agua, 40 de bici 40 de y 10 bici corriendo. y los 10 kilómetros corriendo. En La fin, única que. diferencia que hay de una a otra, que aparte que se va muy bien, sino que el sprint es sprint. Es volar, Claro. no coges aire. Yo creo que vas a coger aire 4 veces. No puedes coger más aire. Sí. Estamos hablando de, vamos, distancias muy cortas en las tres y que unidas, pues tiene que ser un auténtico espectáculo, que es lo que será seguramente que este sábado en Turquía. Queda tiempo, pero ¿cómo va a estar el tiempo? Eso también es una duda, ¿no? ¿Cómo va a estar el tiempo en Turquía? Un país que en verano suele hacer calor, pero no sé por estas fechas cómo estará. Pues es cierto que el tiempo está revuelto En en todos todos lados. lados. De Aquí mismo. repente salen 40 grados como de repente se pone a nevar. De normal las predicciones son que dé bastante calor. La salida, si no creo mal, supuestamente es el mes de junio a las 10 de la mañana y hace 40 grados y la quieren poner sobre las 7 o 8 de la mañana para no coger el calor ese tan O sea, fuerte, lo ¿no? que hablan es que va a haber calor entonces, porque aquí date cuenta que todavía parece que estamos en, no decir otoño, pero sí es verdad que tenemos una temperatura bastante agradable en los Yo últimos días. llevo aquí unos cuantos días y hasta las 11:30 de la mañana no sale el sol. Para mí Sí. una maravilla. Yo salí hoy en bici, me tuve que poner los manguitos, hacía fresquito, cuando ya está terminando sale el sol, Sí, pero sí, sí. la verdad es que el tiempo está revuelto. El tiempo está extraño, sobre todo porque el año pasado. Bueno, el año pasado hubo calor casi desde el mes de mayo, finales de mayo, junio, y ahora mismo de momento no hay esas altas temperaturas que para los que vienen y para nosotros está genial. Willy, preguntarte algo más sobre este viaje y demás, hasta Turquía. ¿Esto quién cubre los gastos? ¿Lo cubre la federación por haberte ganado o una parte de ellos, una parte tú? ¿Cómo va esto? Nada, esto lo tiene que costear el El triatleta triatleta, vamos. No totalmente. hay ningún tipo de subvención entonces, Willy. Nada, no hay nada. Lo único que te haces tú es que te acompañan ellos, la federación, la Fedri, y lo demás no hay ayuda. Y el material, la bici, todo esto, costeártelo Todo esto tú. lo tengo que llevar yo, que está incluido en el pack que ellos ponen, pero es verdad que lo tenemos que costear todos nosotros.
Así que no es tan, o sea, no es tan bonito como a lo mejor algunos dicen, oye, que se va al campeonato de Europa con la selección, con los que quedaban campeón de España, que no, o sea, aquí estamos hablando otra vez del esfuerzo de uno mismo. Que ir desde cuando fui campeón de España, el 8 de septiembre, pues empezar a echar un euro en la hucha hasta que cuando llega, pues has tenido la suerte de que lo has conseguido. Aparte que es verdad que he tenido 4 o 5 personas que me han ayudado bastante, ¿sabes? Y como gente como la fisioterapia ahí en la piscina de Arguineguín, ¿no? Noemi y Laura no han podido darme nada de dinero, pero me ahorro dinero yo, como hoy mismo que me han hecho un masaje y no tengo que estar pagando 25 euros, que al final son 15 masajes y son 400 euros. Y después también, igual que Floristería Las Pitas, que es mi negocio, pues por suerte he podido que sobrar algo por ahí y me lo pude llevar al bolsillo, que cuando la jefa me tiraba de las orejas. Y después el restaurante Grill Faro también me ha ayudado y Escala, ¿no? Escala es una chica que se llama Eli, que es diseñadora y la verdad es que también me ha ayudado, ¿no? Ahí están, Escala Interior Diseño, fisioterapeuta Sur, aquí las chicas del gimnasio, restaurante Grill Faro, Floristería Las Pitas y la equipación, que la tienes ahí, que traes esa camisa hoy, Green Blue, que es el que pone todas las equipaciones. Sí, la verdad. También te hacen ahorrar un dinero, ¿no? Sí, la verdad es que Green Blue se han portado muy, muy, muy bien. Están en la zona del Mediterráneo, están en la zona de Valencia. Y unos chicos ahí, un chico llamado Ale se puso en contacto conmigo diciéndome que si quería llevar su marca. Y yo le dije que sí, que sin ningún problema, ¿no? Las únicas condiciones es que, pues, que cuando suba al podio, pues me lleve su publicidad. Yo sobre todo encantado, ¿no? Y muy orgulloso de que se hayan acordado de mí, y ahora luchar para que sobre todo la marca se vea en lo más alto de los podios y que le vaya bien a ellos y que esa marca pues se meta en el mercado y funcionen bien, ¿no? Me decías que visualizando un poco en la previa y demás de los que van a estar ahí en Turquía, antes que hablabas un poco por encima, calidad de muchos de ellos, como me comentabas, campeones de Europa y demás. Va a estar difícil, ahí va a estar la lucha, vas a intentar hacer de todo, como tú siempre, muy competitivo y ambicioso, pero bueno, que es la primera vez que sales a un campeonato de todo esto y no te pones metas tampoco, Will. Hay que ser realista y la realidad es que hay gente de mucho nivel, hay gente de toda Europa, hay 10 ingleses que son gente que ahora mismo, pues son gente que corren en élite, pero corren en grupo de edad porque eso les ayuda para muchas cosas, que ganan, son campeones de Europa, a lo mejor publicidad y todo eso. Sobre todo hay turcos, alemanes, rusos y va a ser bastante intenso. Para mí va a ser una experiencia donde está claro que voy a luchar y voy a morder la lengua y los dientes para dar la cara, ¿no? Pero es verdad que hay que ser realista, que va a ser una carrera bastante dura, sobre todo porque en este mundo del triatlón son muy gente muy joven que se dedican a estudiar, que no trabajan, como que tienen gente que le ayuda en respalda detrás, pero no pasa nada, hay que... ¿Y podremos seguir esto a través de internet y demás, sí, Willy? Sí, hay una página por ahí, www.alanya.es o organización no sé qué, que se podrá seguir. Se puede seguir casi online. Casi online, sí, sí. O sea, no se puede ver con algo de retraso, pero se podrá ver todo. ¿Va contigo algún familiar, Willy? Sí, va mi novia, va su madre. No puede ir mi madre porque le toca trabajar al salir yo. Y la verdad es que, aunque crean que no, siempre que vaya alguien es una ayudita ahí en los momentos, sobre todo cuando estás a punto de tirarte al agua, ¿no? Ilusionado, vamos, que como dices desde el Mente Siempre estás ilusionado con esta oportunidad de disfrutar de esta prueba a nivel europeo, la primera vez que vas a salir fuera, y veremos hasta dónde llegas, pero yo estoy convencido que con la ambición que siempre tienes vas a intentar hacer de todo para poder quedar lo más adelante posible, ¿no? Sí, yo después en las carreras pueden pasar cualquier cosa, puedo ir de aquí a Turquía y en un sprint coger una talla y pinchar y decir se acabó la carrera. Es que una vez que estás metido en la pomada te puede pasar cualquier cosa. Pero es cierto que con ilusión y sobre todo con ganas de luchar y sobre todo con ambición, vamos, si no me quedo aquí, eso está claro, y más costeándomelo yo. Si yo no tengo ambición, me quedo aquí y esos 1.500 euros, 1.200, lo que haya costado el viaje,
Pues me voy por ahí a Fortel. ¿Se quedan en un lugar con toda la gente, Julio? Cada uno también se tiene que buscar su... No, no, la Federación Española tiene todos sus hoteles, hay dos o tres hoteles, No, que bueno. cada uno se queda. O sea que eso sí que está organizado por parte de ellos, ¿no? Sí, no, el viaje está todo organizado por la Federación Española. La Federación Española te lleva, la Federación te pone, te lleva a las reuniones, te busca los dorsales, pero no pone dinero. Pero no ponen dinero. A ver si aparece, a ver si aparece alguien pues que ponga ese dinero algún día, ¿no? Ese es un Es muy. propósito quizás, si sigues en este mundo, Willy, el por qué no buscar algunas marcas que te están ayudando, pero que hagan que todavía sea menos lo que tú tengas que poner, ¿no? Es muy difícil, Difícil. Ale, es muy difícil porque estamos en una época muy dura, que además yo no soy profesional. Había gente este año, esta semana pasada en Madrid corriendo prueba mundial con bicicletas de hierro y porque en su país no tienen, pero son los mejores en su país. Yo no puedo exigir a nadie que me den dinero ni que me ayuden. ¿Por qué no? Pues primero, porque no soy un profesional y no me dedico a esto, y segundo, porque las épocas no están para pedir dinero. Que es verdad que nos tenemos que sentir orgullosos, sobre todo los triatletas y sobre todo la gente de Mogán, de que tenemos unas instalaciones de maravilla. Yo no podría estar ahí si no tuviera una piscina de 25 y unas condiciones para entrenar. No podría estar ahí. Si no tuviera una carretera bien asfaltada para subir a Cercados Pinos, bajar, ir a Mogán, venir, no podría estar ahí, ¿sabes? Entonces me siento orgulloso y me siento contento de que mi municipio tenga unas instalaciones, y esto no lo digo porque, no lo digo Por por decirlo, quedar vamos, bien ni sino nada. porque... Tenemos unas instalaciones de primer nivel, tenemos unas piscinas que eso cuesta 100 euros al mes en la península, en cualquier lado, 25 metros, sauna, jacuzzi, ¿eh? Que a veces hay fallos que hay que mejorar, hay cosas que mejorar, pero somos unos afortunados. Y entonces en ese sentido sí, yo quería al ayuntamiento, pues por esta circunstancia, a lo mejor me apoya de una manera o me apoya de otra. Yo he llegado a esto porque tengo una buena piscina, porque tengo un buen gimnasio, porque tengo unas instalaciones, entonces hay que felicitarlo por eso, ¿no? También el ayuntamiento es uno de los que te ayuda en la medida de lo posible para que pues puedas realizar este sueño de estar en Turquía. Bueno, no sé si es pronto decírtelo, porque oye, que primero hay que afrontar Turquía, pero después de Turquía, en este verano, Willy, ¿afrontas más carreras que tienes pensado? Sí, este verano cuando llegue de Turquía quiero pegar el salto definitivamente a élite. Quiero correr dos o tres carreras élite para que me dé un par de calidad buenas, y después ya sí quiero descansar un poco, sobre todo para que mi hermano, las chicas, los chicos tengan la floristería, ellos descansen, me toque a mí quedarme. Y después al final de temporada sí quiero acabar en el Gran Premio de Valencia ahí, que es mi chica, y sobre todo terminar ahí el año en el mes de septiembre y ya desconectar un poquito, ¿no? Pues que ya hablaremos, Willy, de esta agenda que tienes cargada en verano. Todo el trabajo de invierno tiene que dar sus resultados y seguramente que se verán plasmados en esa carrera del sábado, porque deseamos que hagas un buen papel y sobre todo que tú salgas contento, que es al fin y al cabo también pues la misión, ¿no? Que a nivel personal pues salgas contento de esa carrera este sábado en Turquía. Ese sobre todo yo creo que va a ser el objetivo, ¿no? El terminar con buenas sensaciones y decir, oye, aquí estoy yo y aquí he llegado, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea es ir, competir al máximo, disfrutar y sobre todo tener una experiencia nueva, que en la vida al final todo se queda aquí, es tener buenas experiencias y sobre todo pasarlo bien. Willy, que seguimos pendientes, ¿eh? Y que vamos a estar muy atentos de esa carrera del sábado en Turquía, deseándote, cruzando los dedos a que termine bien y siguiendo esta carrera que ya veremos hasta dónde te llega, porque como te he dicho ya en más de una ocasión, seguro que vas a ir dando esos plazos que tú mismo te vas a ir buscando. Ya veremos hasta dónde te lleva, ¿no? Como decía, te vas a meter luego en esa élite y vamos a ver si por qué no puedes llegar lejos, ¿no? Bueno, ya eso es vivir, disfrutar el día a día, ya después lo que venga pues vendrá, ¿no? La verdad es que hay que seguir buscando objetivos, sobre todo porque yo soy así, soy un poco ambicioso y siempre me gusta pues buscar objetivos y seguir mejorando, pero hay que disfrutar. Si del día de que no disfrute, bajo la persiana y me voy a jugar unas cuantas partidas de pádel ahí con mis amigos y ya está, ¿no? Por cierto, ten cuidado que el radar arriba en la zona de crucitas se suele poner, sobre todo cuando vienes corriendo de arriba del barranco, que a lo mejor te puedes multar, Es verdad que ahora me verás más por ahí porque estoy viviendo ahí, así que
Bueno, que me toques la pita ya tengo bastante. Sí, que a veces son algunos muy pesados, ¿eh? Que uno también se echa a correr alguna vez por ahí. El otro día creo que ibas por ahí, yo no te he tocado la pita, porque yo sé que la gente se vuelve loca para saludarte, uno va concentrado ahí con los cascos y demás, y casi que no te das Claro. cuenta ni de quién pasa, ¿no? En fin, que como decías, tenemos de todo para practicar deporte, que es lo importante, y eso sí que es un lujo. Willy, muchísimas gracias por haber estado aquí, suerte el sábado, y nada, que aquí lo comentaremos como siempre, como cada cosa que pasa a nivel deportivo en nuestro municipio, Willy. Nada, gracias a ti. Y sí quería agradecer a todos mis amigos ahí, que aunque parezca que no, siempre ese mensajito ahí en vías de internet, Facebook y todo, siempre están animando. Así que muchas gracias y cualquier cosa, sabes que estamos por ahí para lo que sea. Muchísimas gracias, Willy. Suerte. Gracias. Pues nada, hasta aquí la entrevista, hasta aquí el espacio deportivo de hoy. Nada más, gracias como siempre por estar ahí. Sigan pendientes de nuestra programación aquí en el canal 58 de la TDT. Es verdad que en estos últimos días, centrados sobre todo en fiestas, pero como siempre, atentos a todo lo que se practique y a todo lo que pase aquí en nuestro municipio. Nada más, sigan en la programación de Mogán Radio Televisión. Hasta la próxima. Adiós.